Todo el mundo está muy cachondo en este juego, tío, de verdad. Selecciona el procedimiento deseado. Oh, horny, con J. Horny. Al personaje lo tengo prácticamente mejorado a tope, quiero decir. No, no me salía. Atomic Hot, efectivamente. No es mal nombre, ¿eh? La segunda parte se llamará así. Y será básicamente un juego de sexo con robots. Ay, mierda, ha salido sin querer. Selecciona el procedimiento deseado. Vale, pues esto lo tengo prácticamente al máximo, vaya. El retroceso tampoco tiene tanto retroceso este arma, no sé. Es fácil de controlar la cosa. No creo que pueda mejorar ya mucho más cosa, ¿eh? Porque he gastado un montón, sí, no, no, no puedo hacer nada más. No, Vaporeon, vaya, sin duda. El meme de Vaporeon no lo conoces. Bueno, no sé si es un meme realmente, porque como la comunidad de Pokémon está como está. Porque hay una vaca. Joder, están al otro lado, tío. Busca a alguien que sepa el código. ¿Qué código? Que me dan misiones que no entiendo, tío. Ah, ¿cómo era? El electricista es el único que sabe el código de esta puerta. ¡Mal rayo le parta!
¿Dónde lo busco? ¡No sé, joder! El electricista es el único que sabe el código de esta puerta. ¡Mal rayo le parta! ¿Eres el electricista? ¡No, no lo soy! Pero si encuentras a Vasily, mátalo como a un perro, ¿me oyes? ¡Mata a ese listillo asqueroso! Eso haré, después de que me dé el código. ¡No deja de hablar de electricidad! ¡Cuando lo encuentres te darás cuenta! Vale. Voy a lootear bien todo esto porque, joder, parece que hay como un montón de salas y tal. Me sigue marcando a este, tío. ¿Hay alguien? Había un puto bicho bugueado aquí, tío. El tío que parte sandías con un tortón, ¿no? Con la mano abierta. Vaya putísimo animal, Sí, es increíble. O sea, no se ve nada. De verdad que en Factory de noche veo más. Más que nada porque me pongo un filtro de imagen de Nvidia y tal, ¿no? Pero... Yo busco un electricista, tío. No me cuentes tu vida. No me hagas reír. Si te costó aprender hasta los movimientos básicos, a mí me tiraban flores hasta cuando me estaba muriendo. Descansa esas ancas de rana. ¿Tú? Sí, tú. ¿Cuál de nosotras tuvo una muerte más bonita? ¿Ella o yo? Creo que estoy harto de vosotras dos. Me estáis dando jaqueca. ¡Ignorante! No entiendes lo bueno. Un público difícil, ¿sí? La culpa siempre... siempre es del otro, ¿eh? Vale, realmente es que no hay muchos más cuerpos... ¿no? Que yo vea. El electricista es el único que sabe el código de esta puerta. ¡Mal rayo le parta! A ver si preguntándole, yo qué sé. ¿Fueron los mutantes? ¡Me electrocuté, cojones! Al menos no estás criando malvas. ¡Buen argumento! ¿Qué pasa con el código? ¡Busca a Vasily! ¡No deja de intentar ligarse a la del guardarropa! ¡Aunque sea un robot! ¡Le encantan los robots! La del guardarropa. ¡Ser electricista! Vale, tenía que seguir hablando con él, tío. Ya decía yo. Bueno, al menos... hemos looteado esto, ¿no? ¿Por dónde voy, tío? ¿What the fuck? Tengo que volver
por donde he venido, entiendo yo. Es que no sé dónde está esto. GTA 5 cumple 10 años en septiembre. Ya. Ah, mira. ¿Vivos o muertos? ¿Qué más da? ¿Todos ¿Qué se inventa Rockstar? Nada. Eléctricos. Eso va a inventar. Va a meter un coche y ya está. Cualquier toma de corriente lo sabe. 1506. Va a meter un coche en el online. Que lo que cumple 10 años no es el online, es el GTA 5, pero bueno, porque salió sin online, de hecho. O salió con un online que no tenía nada que ver con el que acabó siendo. Pero vaya. Dos coches, una casa, una mansión y un yate, sí, básicamente. Debe de ser el código. Vamos a comprobarlo. GTA 5 para Switch. Estaría bastante bien, la verdad. A ver, entonces es este y el de abajo. Vale, a ver si me acuerdo. Habla con el electricista, pero que no hace falta, tío. ¿Para qué voy a hablar con él? Poca broma. Ahora lo estaba pensando, pero si han metido el The Witcher 3 en la Switch, pueden meter el GTA. Otra cosa es que quieran, claro. Estefan, esto es una locura. Esta vez te has pasado. Estefan, me llamo Estefan, no Estefan. ¿Y de dónde dices exactamente que ha sido Maris Rudolph del barco de la decencia? El único barco de la decencia que debe preocuparnos es el de los deseos de los jefes. ¿Qué decimos en la URSS? Todo en nombre del hombre, por el bien del hombre. Y estos hombres deben salir de aquí con una sonrisa en la cara. Están ocupados con el online. Ya, pero, o sea, lo del The Witcher, por ejemplo, no lo hizo CD Projekt, lo hizo otra empresa. Entonces, bueno, no, iba a decir que Rockstar lo haga con otra empresa, pero no, porque luego pasa lo que pasa con la trilogía esta del GTA, que fue una pedazo de mierda, vaya. Supongo que le tengo que dar a esto. Yo quería ver el espectáculo, la verdad, no te voy a mentir.
Hay unos cuantos, ¿no? Es un temardo esto, ¿eh? What the fuck? ¿Qué está sonando? Ya, no sé. No me esperaba que estuviera en inglés, la verdad. Más que nada porque diría que todas las otras canciones cantadas del juego estaban en ruso. Por cierto, poco se habla de lo brutal que está siendo esto. Bueno, esta arma yo creo que está bastante inspirada en la BFG del Doom, vaya. La silla, tú. Qué guapo. Bueno. Ay, señor. Madre de Dios. No había otra postura, tío. Pregunto, ¿eh? Ay, joder, ¿por qué salgo siempre por error, tío? Me equivoco de tecla. ¡Qué susto, tío! No entendía nada. ¿Ves cómo he redecorado el
a todo esto. Aunque está enfermo, ¿eh? Oh my god, está completamente loco. Despertarte. ¿Sabes? En plan desquiciadísimo. Oh my god. Es que ha habido aquí tal masacre que hay ahora para lootear un buen rato. Pero bueno, no quiero pillar eso porque igual me vienen más enemigos. Quiero lootear esto rápido. Yo creo que ya está, ¿eh? No está, pero bueno. La mayoría yo diría que sí. La bola de la bailarina, vale. Scarlett, ¿qué tal, tío? No es que no me haya ido de... a dormir ni nada, ¿eh? O sea, he dormido, pero aquí estoy cada mañana dando el pego. Oye, pues mucha suerte, tú. Joder, que vaya bien. Bueno, suerte no, no necesitas suerte. Lo que necesitas es haber estudiado y concentración, sobre todo. Concéntrate y lee bien. Y tú tranquilo, sobre todo, tranquilidad. Con los exámenes, lo peor son los nervios, vaya. Es el peor enemigo. Con diferencia. Y además, piensa que si has estudiado, te irá bien. Porque... quiero decir, son cosas que sabes. O sea que tú estate tranqui. Si has estudiado, puedes estar tranquilo. Bueno, ¿cómo lo lleva? ¿Le está dando... o sea, le afecta fuerte la quimio o qué? Sí, bueno. Es lo que hay, tío. O sea, es una putada. Yo, Laura tiene una amiga que está igual y dentro de poco también empieza así las sesiones más duras. Y es que, bueno, es una mierda. A ver, lo positivo, para buscar algo positivo, es eso, es que hay un tratamiento, que ya es algo, ¿sabes? Porque hay, luego hay enfermedades que no tienen ni eso, pero bueno. Es un ensayo clínico donde está él. Pues a ver si... a ver si va bien, tío. Ojalá. Ya. Pues mira. Ojalá que vaya bien, vaya. Eres un hueso duro de roer. Joder, ni siquiera puedo ablandarte. Sechenov dice cárgatelo. Y no puedes desobedecer. ¡Estoy atrapado! ¡En un puerco muerto! ¡Por favor! ¡No quiero! ¡Estoy en un cadáver! ¡No todo me empieza a descomponerse! ¡Basta! Dale, Scarlett. Ánimo. Y dale duro al examen también. Y cuida de tu tío. Se han juntado como 40 voces, por cierto, y no me he enterado de nada. ¿Qué coño, tío?
mayor, llevas demasiado tiempo. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Charles? No sé a qué te refieres, camarada mayor. El trinador que encontraste está roto e inservible. ¿Cómo? ¿Te estás aburriendo? ¿Puedo distraerte un poco? ¿Quieres hablar? Que hablemos? El adiestramiento de las bailarinas avanza de maravilla. Solo tienen que aprender las posiciones correctas del ballet. Pena que no estén conectadas a la red neuronal principal. Imagina lo que podríamos enseñarles. Y lo más importante, sin inyecciones de polímero. Conmigo. Mujeres realmente fantásticas. Les dices el nombre de una posición y ya. Ya, el sonido no me lo esperaba, la verdad, ¿eh? O sea, ha sido como que what the fuck. Y encima que estaba roto. O sea, es algo que como que ha escuchado él, pero no estaba registrado. Averigua cómo abrir la puerta. Vale, pero es que no veo ningún cable ni nada. O sea, no hay nada. Porque esto es para las bailarinas. Curación iniciado. Introduce un comando. Es momento de lucirte, Charles. Eres una máquina muy lista, ¿no? Pues tengo unos comandos de listillo para que los descifres. Primera arabesca. Me muero por averiguarlo. Otra vez, dale una orden. A la second, brazos sueltos. ¿Ya? ¿Tendrá algo que ver con...? Pero no es la primera vez, ¿verdad? No me... ¿Quieres ver cómo se repite la misma escena en todo? Vamos a dejarlo. ¿O preferirías un cielo despejado? Recrea las muertes de los trabajadores con las bailarinas, claro, ¿ves? Ya decía yo. ¿Ves? Hostia, qué fuerte, ¿eh? Qué guapo. Modo de depuración iniciado. Introduce un comando. Te toca, Charles. A mí esto me viene grande. Croacé en la cuarta posición. Ya está, ¿no? ¿O no? No. ¿Algo más que merezca la pena ver? ¿Relevé los dedos? ¿Algo más que merezca la pena ver? ¿Actitud? Ah, sí. El ira, ya vale por ahora. Escarlata del atardecer baña el cielo. ¿No? Y llega la oscuridad. Sechenov se cree capaz de controlar Collective por completo, pero... Ah, son todas. Hostia, vale. Nadie puede controlar un poder así. Modo de depuración iniciado. Introduce un comando. Charles, hazme un favor y dale un comando a la señorita, ¿vale? No sé lo que soy el mal encarnado y los programé para la arabesca. Reflexiona. Prueba otra. Relevé los dedos. Croacé en la cuarta posición. Brazos extendidos en alongué. Prueba otra. Me gustaban los vídeos de que cuando había un dab, sonaba un sonido como súper distorsionado. ¿Sabes? Prueba. Increíble. Relevé en la quinta posición. Fase. Brazos erguidos y sueltos en alongué. ¿Crees que le ganas terreno a tu nemesis? Ya está, pronto estará bien a tu alcance. Después todo será felicidad. Hay más. Sonrisas, sí. Y arcoíris. No tienes ni idea de lo retorcido que es. Modo de depuración iniciado. Introduce un comando. No entiendo nada de esto. ¿Quieres probar, Charles? Lo que tendréis es vacío. ¿Actitud? Impotencia. Una nube. Vamos de a probar otra. La incómoda sensación de que... Croacé en la quinta posición, brazos en la tercera. Abre los ojos y... Vale, ya está bien. ¿Por qué no ves lo evidente? Listo. Collective será la muerte de todos. Sechenov es un idiota autocomplaciente. Debía ser un espectáculo de verdad. Pero ahora... Charles, ¿por qué desvaría ese pirado sobre Collective y cómo nos matará a todos? No me lo quito de la cabeza. ¿Es posible que Collective sea peligroso? Pues claro que no. Collective no supone ningún peligro. De eso no cabe duda. Solo su dueño puede ser peligroso. ¿Te refieres a su autoridad discrecional? Sin duda, existe. De eso no cabe duda.
El conector alfa, el que proporciona control absoluto sobre Collective. Solo hay uno. Eso es lo que dijiste, ¿no? Yo creo que en estas conversaciones nos están dando pistas o algo. No lo sé. El conector alfa, no hay nada de qué preocuparse. ¿Eso crees? Pues claro, no hay nadie más honrado que Sechenov. Es un héroe de la Unión Soviética, un genio que ha convertido nuestra nación en lo que es. ¿Conoces al jefe mejor que yo, Charles? Espero sinceramente que tengas razón. ¿Qué quieres decir con eso? Hay algo ahí. Muchas cosas en las últimas 24 horas. Hay algo escondido. Lo ocurrido obliga a verlo todo desde una perspectiva distinta. ¿Por ejemplo? Piensa una cosa. ¿Qué pasará si el conector alfa acaba en manos de alguien que pretenda esclavizar al mundo entero? El doctor Sechenov jamás lo permitiría. Molotov está muerto y nadie más querría arrebatárselo. Pero aunque así fuera, no podría hacer una mierda antes del lunes. Después estará protegido por toda la red Collective. Es posible. Pero el doctor Sechenov también controlará hasta el último aspecto del sistema de seguridad. Claro, tiene nombre, pero lo de P3 es como también has comprendido un hombre de soldado, entiendo yo. Pero claro, no lo sé. Después del lanzamiento no creo que vaya por ahí. Por eso has dicho que estará protegido, ¿no? Bueno, quizá necesite autoridad discrecional para su brillante investigación o algo así. ¿Por qué iba a necesitar eso para investigar? ¿Rechazará la gente conectada a Collective lo que les pida el hombre que los catapultó a la siguiente fase de la evolución? ¿Lo harías tú, camarada mayor? Pues... Sí, bueno... Petrov está cerca. ¿Alguna sugerencia? En respuesta a tu pregunta, Víctor ha realizado diversas alteraciones importantes en el teatro. Arrestarlo no será fácil, a pesar de su evidente deterioro psicológico. Prepárate bien e intenta evitar los ataques del Ayu. En cuanto a tu propio bienestar, solo puedo decir una cosa. Ya pasó, ya pasó. Hijo puta. ¿Eh? Ya pasó. ¿Pero qué cojones? Ya pasó, mayor. Todo va a salir bien. ¿Eso es lo que te ordena decir tu programación cuando alguien está alterado? ¿Chisme imbécil? Tu comprensión sobre mis algoritmos de software ha mejorado enormemente. Es encomiable. Ya pasó, ya pasó. Es raro, Collective, hay cosas dueño. El doctor hay cosas extrañas en marcha y todos seremos iguales. Los científicos brillantes como él están por encima de las luchas de poder y otras miserias. Selecciona el procedimiento deseado. ¿Qué pide? 12 y 2. Hostias. ¡Ah! El PNG está mal puesto. ¡Oh! Pasa. Segundo, ahora vengo. Suele pasar, a mí me pasa también. El otro día me pasó y bueno, tuve una semana sin dormir. No sé si tengo para mejorarme. No me había... No había pensado. Yo creo que no. Ya, es verdad, hace tiempo que no sale, tío. Eres mío, mierdecilla. ¿Has oído eso? ¡Se acabó! Ahí estás. Siempre te tengo pegado a mí. ¿Y la doctora?
Larissa, ¿verdad? Incomprensiblemente pasó de mí. No sé dónde está. Es probable que esté muerta. ¿Pero qué pasa con Molotov? No habrá creído a Sechenov, ¿verdad? Molotov está muerto. Entonces tiene sentido. ¿El qué tiene sentido? Collective se activará y será el final de todo. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo que la gente controle robots con la mente? Fuiste tú quien creó el puñetero sistema. No tenía ni idea de lo que haría Sechenov con él. Al contrario que tú, él no pretendía matar a nadie. ¿En serio? ¿De verdad crees eso? Entonces, ¿por qué empezaron a destrozar a la gente esos robots tan pacíficos? Porque tú los reprogramaste, por eso. ¿Lo dices en serio? ¿Cómo puedes ser tan imbécil? No sabes de lo que hablas. ¿Tienes la menor idea de lo que implica escribir un algoritmo funcional para un solo robot? No. Son distintos. Hay decenas de modelos. ¿Y qué? Te lo explico. El modo de combate se programó durante la fase inicial de diseño. Sí, nadie pensó que llegaría a activarse aquí, en la Unión Soviética. Y eso es culpa mía. Pero te aseguro que los planes de Sechenov son peores. Infinitamente peores. Hay que pararle los pies como sea. ¡Ya basta! Si no quieres arrepentirte... El que empezó haciendo robótica con Lego. ...sacar a los robots del modo de combate. En tercero de primaria. Lo siento, pero eso no va a pasar. ¡Los cojones! Por desgracia, ya está todo en mal. ¡Detente! Debía haber sido un día especial para nosotros. Pensaba pedirle matrimonio el día del lanzamiento de Collective. Aquí mismo, en este mismo teatro. Alegórico. ¡Arriba las manos! Dale esto a Larissa. Abajo. Lo sabía, tío. ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Joder! ¡Cojonudo! ¡Joder, payaso! Esta vez estás muerto de verdad. ¡Mierda! P3 a Chelomei. Responde, Chelomei. Por fin. ¿Tienes a Víctor? Petrov se ha suicidado de una forma creativa y no he podido impedirlo. Joder, ¿la cabeza está intacta? Sí. La estoy viendo. Protege la cabeza, P3. Te enviaré un recipiente especial. Solo ¿cómo? Tienes que meterla dentro. Todo lo demás es automático. Mal. Mal y tres veces. Mal y tres veces. Increíble, ¿no? Te espero. La auto. El lamento. La auto. Un poco de formol, por favor. ¿Ahora qué coño hago, tío? Queridos camaradas, bienvenidos al mayor espectáculo de la Tierra. Hoy os ofrecemos el debut de una nueva estrella en ciernes. Perdonadnos si la actuación parece poco pulida. La joven aún es bastante tímida, pero iremos sorteando las curvas como podamos. Al fin y al cabo, algunas curvas son bastante interesantes, ¿verdad? Es un gran placer presentarles a la encantadora Natasha. Que me veía venir esto, tío.
¿Pero cómo? Vale, esto sí le da de lleno, le hace bastante pupa, ¿eh? De verdad, es que no llego a tiempo de esquivar los putos misiles. ¿Pero qué es lo que me está tumbando? No entiendo. Había ocurrido hasta ahora lo de tirarle esto, la verdad. Sergei, pero bueno, más vale tarde que nunca. El cuerpo de Petrov, chico. ¿Encontraste algún anillo de oro? No, señor. Petrov no llevaba nada encima. Muy bien. Preséntate en el complejo Pavlov. No lo había pensado. Sí, señor. Voy para allá. Estaba tan focus en esquivar y en dispararle y todo eso. Vale. ¿Cómo subo? Por aquí. La nevera no me vendría mal, la verdad. Qué pavo. Hola. ¿En qué estado te encuentras, camarada mayor? Detecto una pérdida de concentración y una gran intensidad emocional. ¿Mi estado? Estoy perdiendo la puta cabeza, ese es mi estado, joder. Bueno, hay otro que la ha perdido antes. Víctor está muerto y tengo su cabeza en un puto frasco. Y para Sechenov todos son arcoíris y unicornios, ¿lo pillas? No, camarada mayor. He hecho muchas cosas turbias, ¿vale? Pero nunca había cargado con una cabeza humana como si fuera un trofeo. ¿Viste ese robot gigante en el teatro? ¡Un robot de combate en el teatro, Charles! ¿Pero sabes lo que me toca a los cojones? No, camarada mayor. ¡Los anillos! ¡Los putos anillos que me dio el cabrón de Petrov!
¿Sabes por qué me toca los cojones? No, camarada mayor. Yo tampoco. ¡Mierda! Da igual, no pasa nada. Estoy bien. ¿Seguro? Ahora vengo. Voy, creo, a por otro café. ¿Qué hora es? Las 12. Sí, puedo hacer otro café. Ahora vengo.